Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long, 'cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, hola familia. Bueno familia, el video consiste hoy de que Stephanie va a llevar a Bella Victoria a su primera cita médica. Por cierto, yo no voy a estar porque tengo que trabajar. Pero nada, yo me voy a disfrutar este video con ustedes también. Yo cuando llegue a mi casa, lo primero que voy a hacer es voy a ver el video y voy a ver todo lo que pasó en esa cita. Así que, ¿qué pasó? Saluda a Bella. Saluda a Bella. ¿A quién usted cree que se parecen? A mí o a Stephanie. Con lo que tengo aquí abajo. Ya. Y mucha suerte para Stephanie en su cita con Bella Victoria y los dos niños. Bye. Por favor, no me dejes sola. Voy a trabajar, mi amor. A mí también me duele dejarte. Pero tú vas a grabar todo, ¿verdad? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno. Así que familia, es importante que vayamos hoy al pediatra porque la bebé tiene un poco la bilirrubina alta. Y mira, Jacob. Y tenemos que chequearla. Se supone que la cita no era hoy, pero bueno, ni modo, hay que ir. ¿Cómo les decía Stephanie? ¿Qué les decía? No me acuerdo. Bueno familia, Stephanie ya se va. Familia, estamos aquí en camino al pediatra. Estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que voy a salir a una cita médica con los tres yo sola. Carlos no me pudo acompañar porque ustedes saben que nosotros tenemos un negocio hace 6 meses recientemente y justamente hoy había algo que hacer en el negocio que no se podía dejar para después. Pero ni modo. Aquí vamos, yo espero que los tres se porten bien. Y teníamos que ir hoy urgentemente porque la bebé tiene la bilirrubina. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? La bebé tiene la bilirrubina alta. Está bastante amarillita y rojita. Y hay que chequearla. Así que vamos en camino. I hate to stare at you through these lights. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Click and scroll, I can't let you go. They say I'm addicted to you. Mami. Hola. Es que mi mamá y mi papá están trabajando. So, hola. Good. Mom. What is that? Llegamos aquí ya. Aquí está mi otra princesa. Y el caballero de la casa. Mamá mía. ¿Te vas a portar bien? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Hola. Mira, salte de ahí, dale. Salte de ahí, ¿qué te haces ahí metida? Vente. 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 Salte de ahí.
Dios mío, qué cosa con esconderse. Amanda, ven. Mira. Ven, ven, permiso. Vente, vente. Vente, que no puedes estar ahí, ven. Rico, ¿por qué tú siempre te quieres poner la misma camisa todos los días? Sí. Y a mí me gusta esta camisa con Y alguien se antojó de comer. Estamos esperando al médico. Vete a pesarte, vete. Ay, no, pero. Trépate, mami. Párate. Aquí, así, mira, así. Pon los pies ahí. Así, ahí, trépate. Pero trépate. Hola. Un abrazo, mamá. Pero déjame que te ponga en el piso. Uy, Dios mío. Piecito, qué lindo. Esos ojazos de mami. Esos ojazos de mami, princesa. Yo no les había presentado los ojos de mi bella, hermosa princesa. Esos ojos, mami. Esos ojos tan bellos. Dile esos ojos tan bellos. Dile. Está aquí sin ropita porque la van a chequear. Y vamos a chequear cómo está esa bilirrubina, que todavía está un poquito roja. ¿Por qué tú tienes unos ojos tan hermosos? ¿Por qué tú tienes unos ojos tan hermosos? Vela. Vela lindo. Vamos a chequearla. Nació el 19 de febrero. Vela, Víctor. Mira cómo él sabe. ¿Estás amamantando? Sí. Lactancia. Nada más. Mira, me sacaste todos los chocos. ¿Eh? Los ojitos lindos de la nene. Sí. A ver la baby. La baby chiquitica. Yo creo que ya como que se le cayó y se le quedó el pedacito. Se le quedó ese pedacito ahí, pero yo no me atreví como... Mira, yo voy a comer pizza. Y está sequito ya. Yo voy a comer pizza. Sí, qué rico. ¿Qué le pones a la pizza? ¿Con qué te gusta la pizza? ¿De qué te gusta? De pepperoni y a mí me gusta ice cream white. Vamos a observarlo solamente, ¿ok? Para no tenerle que poner el crepa la pizza, señor. ¿Se acuerda? Sí. Que papá dijo que está lleno. Recuerda que las uñitas se las puedes limar para que no se vaya a arañar. Ok. Porque le crecen rapidito. Ya está 7.15. Ah, ok. Es que en el hospital bajó un poco siempre de peso. Baja un 10% del peso. Ah, okay. Y se demoran de una semana a 10 días en recuperarlo. Ok. So ya lo recuperó. Eso es muy bueno. A ver.
le estás dando pecho. Acuérdate, okay. El pecho es on demand. Con la fórmula 2 oncitas para el peso de ella es suficiente. Mira, ve la camina aquí, pero no en la casa. Vamos. Vamos. Vamos, vela. Con impulso, ahí va. Vela. Mira cómo camina, pero solamente aquí, en la casa no. ¿Verdad, vela? No, solamente aquí. Mira. No sabíamos que te iban a pinchar, Amanda. ¿Tú no vas a llorar? ¿No? Mamá, mira, ven. ¿No? Hola, tengo un ladybug. Y yo no estoy llorando. A mí no me suena nada ahora. ¿Grande ya? Te van a pinchar. Ah. La que baila, baila. Hi, I like your shades. Mami. Que se le ponga un poquito roja al área, es normal. Ya, ya, no le grande. No, se sale uno de 5 mililitros para el agua. Dile que no puedes, ¿verdad? No. ¿Tú eres el nombre? No puedo. Porque yo no puedo comer candy. No, gracias, nos vemos. Gracias. Como Jacob se portó bien en el pediatra, ¿verdad? Mamá lo trajo a donde él quería que yo lo trajera a comer. Pizza. Ice cream, mantecado y... cookies. ¿Cookies también? Sí, mira. Para después irnos para casa a esperar a papá. Dile, ¿qué vas a decir? Bye, guys. Thank you. Muy bien, siempre hay que decir gracias, ¿ok? Thank you, gracias. Cualquiera. Toma, toma, toma. I wanna know your secrets. I wanna be your lifeline. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Tell me you're more than just. Esta es la parte favorita. Bueno. Y papá dio a choro, a ice cream. Sí. También. Todos tenemos mantecado. Yo quería un cheesecake, pero Bella empezó a llorar, así que me tengo que ir corriendo. Bueno, familia, acabo de salir del trabajo y acabo de llegar a la casa. Bella está mejor de la bilirrubina. Bendito, ya mandaron a pinchar. Pero ya está bien tranquila. Ya está bien, aquí estoy llegando a ver qué están haciendo, que creo que están durmiendo, déjame ver. Hola, mi amor. Hola. ¿Y Amanda? Está
Están dormidos los dos. Y Jacob dormido. Y Bella ya dormida también. Cuéntame. Todo salió bien, gracias a Dios. Ay, échate para el lado. Me voy a dar un beso. Sí, claro. Uno, no, dos. Todo salió bien, gracias a Dios. Ya ustedes vieron el video. Los nenes se portaron bien. Todo salió bien, gracias. La Amanda la pincharon, ¿verdad? Estaba viendo. Amanda la pincharon dos veces, bendito. Pero gracias a Dios están saludables, que eso es lo más importante. Eso es lo que importa. Ah, familia, les tengo que decir algo. Tienen que estar pendientes al próximo video. Porque... Ay, Dios mío, va a seguir con el próximo video. Porque llegamos a 40,000 suscriptores, lo que significa que... A los 50. Tienen que tomar la leche de mami y probar la leche de Bella. 6 onzas. ¿Cuánto? 6 onzas. Sí, eso es una cuchara y vamos andando. Así que pendiente al próximo video para que ustedes vean cómo salió esto. Vamos, lo voy a pensar, lo voy a pensar. No, esto es obligatorio. Familia, yo soy un hombre y yo tengo mi palabra. Voy a beber la leche de mami, así que estén pendientes. Y yo me voy porque alguien quiere comer. Así que, hasta la próxima. Déjenos sus comentarios aquí para enviarles saludos en el próximo video. Adiós.